Los taxistas londinenses podrían presentar una demanda colectiva contra Uber. Así lo ha anunciado este martes la Asociación de Taxistas después de que la conocida aplicación móvil recibiera el mes pasado una licencia temporal para operar en la capital británica. Por el momento, la agrupación está consultando con abogados y buscando asesoramiento legal antes de emprender la acción por la que podrían pedir a Uber más de 1.200 millones de libras. Una cantidad estimada en base a las pérdidas que calculan han perdido los taxistas londinenses por el funcionamiento de la aplicación en los últimos 5 años.